Hola, muy buenas noches. Bienvenido a Mira quién habla. Soy Cecilia Valenzuela. Voy a darle la bienvenida al expresidente Alan García. Buenas noches, doctor García. Buenas Gracias noches, por Cecilia. acompañarnos. Muchísimas gracias por invitarme. Para mí es un privilegio estar nuevamente en su programa. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos esta noche. Hoy día hemos tenido una noticia realmente dura, dura para nuestro fortalecimiento democrático. Sendero Luminoso ha atentado nuevamente y después de casi 13 años contra bienes de servicio público. Tres torres de telefonía celular han sido derribadas en Huancavelica, en la zona de Hualcococha. Es grave y es una respuesta de Sendero a la forma en la cual desde hace tiempo ya se le viene identificando y ubicando. En el gobierno pasado, a través de radiogoniómetros y de GPS, se logró identificar la situación de algunos campamentos, pero lamentablemente la nubosidad impidió que se actuara con aviones importantes, los A-37, en esa zona. Creo que ellos tienen muy identificado que esta es una estrategia importante y electrónica, y por eso están evitando que se les ubique, atacando estos bienes de servicio público, que de hecho dejan además sin conexión y comunicación a la zona más humilde del país. Suele ocurrir que, y viene ocurriendo hace todos, yo diría que todos los años que vivimos esta guerra terrible que Sendero Luminoso nos ha impuesto, que cuando ocurre un atentado, los políticos se lanzan contra las autoridades. ¿Es momento para eso ahora? ¿Vamos a culpar a las autoridades actuales o hay que aprender de los errores e impulsar y sobre todo sostener a quienes con tantos años de experiencia tanto han aprendido? Mire, la subversión y la inseguridad son temas tan complejos y tan difíciles y se renuevan de tal manera que culpar al gobierno, culpar a las instituciones, me parece absolutamente injusto y absurdo. Como dice usted, lo mejor es aprender en el camino y lo mejor es concentrar a los que han demostrado más eficacia en ese trabajo. Y en eso no cabe división de partidos políticos ni división de gobiernos. Y hay que aprovechar lo que se ha hecho bien y no destruirlo y continuarlo, porque este es un tema esencialmente de paciencia. Y tarde o temprano, el Vizcatán y el Brae van a volver a la soberanía nacional plenamente. De eso estoy seguro. El tiempo que pasa, a ellos también los desespera. Están en una zona inexpugnable, pero para ellos también es cada vez más difícil salir de allí. Envejecen. Tienen los problemas propios a la zona, por consiguiente, manteniendo la presión y no debilitando el Frente Nacional de Lucha contra la Subversión, creo que tendremos resultados. Oye, son cinco regiones de nuestro país involucradas en esta barbarie. Hay una guerra, una situación de guerra en cinco regiones de nuestro país. ¿Deberíamos cambiar un poco nuestra forma de ver esta situación? ¿Deberíamos entender que, desgraciadamente, ellos se han reorganizado, se han reestructurado, no solo militarmente a través del militarizado Partido Comunista del Perú en el BRAEM, también políticamente a través del MOVADEF en las ciudades, en las universidades y también gremialmente a través del CONARE? Es cierto que ellos, usted se refiere a los senderistas puros y duros, A los terroristas que viven aparentemente peleados, pero que en realidad se están soportando y confortando unos con otros. lo cierto es que el que fue terrorista una vez no deja de ser terrorista nunca. Y siempre empujará, tal vez no con las armas y explosivos, pero empujará detener el país, detener la inversión y confundir las instituciones públicas. De eso no tengo la menor duda, ni tengo la menor esperanza de su cambio. Sin embargo, hay experiencias muy concretas y buenas, por ejemplo, en el Monzón. Artemio, que fue trasladado a Lima con una parafernalia inmensa, como si se hubiera capturado algo terrible, estaba a punto de entregarse. Había tenido comunicaciones, usted lo sabe, con las instituciones policiales en el año 2010, y había solicitado dos o tres garantías para irse del país, porque él a su turno estaba siendo atacado por la gente del BRAE, por José, que quiso eliminarlo y envió un destacamento de 20 hombres a matarlo. Y en ese momento Artemio
lo que hizo fue pedir el apoyo del Estado para evitar su muerte a cambio de rendirse totalmente. Yo nunca entendí si eso ya estaba hecho, por qué se hizo este espectáculo, en fin, para decir que se había ganado algo. Pero, en el fondo del asunto, el cultivo de otros productos, el manejo de la inteligencia, el ir desmembrando poco a poco y con gran paciencia sus grupo en el Monzón, dio por origen que esto casi terminara, o como de hecho es, se ha minorado enormemente. En el Guayá. En el Guayá. Ese es trabajo, tenemos que repetirlo en el BRAE, no cejando la presión, pero tampoco cejando la presión psicológica. Por eso, yo no soy de los que se suma a criticar inmediatamente al ministro, al jefe de la policía y el ejército, a criticar cualquier cosa que se haya hecho. Todo lo que se invierta contra Sendero y la subversión está bien invertido. Y no hay que andar diciendo, tiene que dar resultados mañana. Oiga, peleamos contra esto hace casi 30 años. Y es una larga paciencia la que tenemos que desplegar. Entonces, podríamos, digamos, contar con que en lo que venga, con los siguientes días o en los siguientes meses, en relación a esta forma renovada de operar de parte de Sendero Luminoso, por lo menos el Partido Aprista respaldará al gobierno del presidente Humala. Yo estoy totalmente llano y dispuesto a respaldar al jefe del Estado. Esto es como una lucha internacional. De hecho, es una lucha internacional, porque esta gente dejó de ser peruana hace tiempo, los terroristas senderistas. De manera que hay que respaldar al presidente. Creo que es lo más patriótico y además lo único que nos puede sacar a todos de este enredo. Vengamos, volvamos a Lima. Está bien. Acabamos de pasar una revocación. Un proceso de revocación y se han revocado 21 concejales, 21 regidores. La alcaldesa no ha sido revocada. Lo que hemos leído desde los comunicados de Tierra y Libertad hasta las declaraciones que hemos escuchado del teniente alcalde es que el gran derrotado o los grandes derrotados en esta jornada han sido Alan García, el APRA y Solidaridad Nacional. ¿Se siente usted un gran derrotado? Eso dice el teniente alcalde que ha sido revocado. Es muy gracioso, por lo menos. Mire, la lectura que hago yo, que tengo ya más de 30 años en política activa y nacional, es que este ha sido un resultado muy compartido, un resultado equilibrado y equitativo, donde decir yo gané resulta hasta tonto, porque que se quede la cabeza sin el cuerpo es complicado. De manera que lo que hay es que leer esto con mucha paciencia, y lo importante es que el pueblo cumplió con llamar la atención no solo a la alcaldesa de Lima, a toda la clase política, que eso es lo que me parecía importante. Cuando digo los políticos me involucro, me incluyo, pero la clase política normalmente se siente propietaria de una patente de corso cuando tiene un nombramiento, una elección, y olvídate de los que votaron por mí y me voy a dedicar a otras cosas. Es importante esto de la revocación, es totalmente democrático, no se asusten porque a uno le quiten un día de trabajo y valga 30 millones o 50 millones el procedimiento. ¿Cuánto vale la verdadera democracia y el derecho que tienen millones de peruanos de decirle a su autoridad, oye, un momento, te tengo a la vista y te saco del cargo si no haces las cosas que tienes que hacer? Y entonces dicen, sí, pero 4 años es muy poco tiempo. ¿Cómo que muy poco tiempo en esta etapa de comunicaciones y de velocidades enormes que hay en el mundo? De manera que lo que sí se ha cumplido es poner contra la pared a la clase política. Y cuando las barbas de tu vecino, naturalmente, si el APRA tiene algunos alcaldes y tiene algunos parlamentarios, le toca como a toda la clase política que tiene un cargo en este momento, decir, cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Me voy a portar mejor, voy a poner las 24 horas del día a hacer las cosas que debo hacer. Y yo creo que para eso sirve la revocación, porque si no, son 4 años de vacaciones. Y creo que ese objetivo se ha cumplido. Eso es lo que fortalece la democracia. Yo no le tengo miedo a eso. Y no salgan ahora a decir, vamos a terminar con la figura de la revocación, que justamente las personas que han sido revocadas plantearon hace años, todas las ONGs, todo el sector chavista. Yo ya no le llamo ni comunista, ni Tierra o Libertad, ni
chavistas, son los herederos, son las viudas de Chávez que plantearon esto y que les ha caído a ellos. Ahora, sigamos hacia adelante, porque la vida enseña que hay que mirar hacia adelante. Ya se acabó eso. Ya el pueblo llamó la atención, cada uno saque sus conclusiones, pero triunfalismos. Y decir el APRA perdió, ojalá perdiera el APRA con 49% en Lima. ¿Se imagina usted la fuerza inmensa que es eso? Le hacen un favor al APRA cuando dicen eso.